tráfico, contrabando y robo de vehículos en la frontera con Bolivia es una realidad que indigna. Son cientos los casos que diariamente son denunciados y que convierten al ejército boliviano en la frontera en verdaderos mercenarios en tierra de nadie. ¡Alto, carajo! ¡Dispare, dispare! ¡A las llantas! ¡Llantas, llantas! ¡Llantas! ¡Dispare, mis! ¡Todas las llantas! Este registro corresponde justamente a un enfrentamiento del ejército boliviano con una caravana de automóviles que se negó a pagar los cobros relacionados con la internación de vehículos a territorio hermano. Negocio redondo que anteriormente manejaba la policía Dinafrón y que al hacerse cargo el ejército elevó las tarifas para el soborno y el cohecho. Algo que indigna a las víctimas, tal como sucede con Ricardo y Silvia, un matrimonio que ha perdido 5 vehículos en Calama y que gracias al GPS 2 de ellos habrían sido ubicados en Bolivia. Sin embargo, hasta hoy, los complicados trámites han impedido su recuperación. El primer robo que sufrimos fue el año pasado, como en junio, ¿julio? Julio. Julio del año pasado, que fue la primera camioneta que nos robaron. Y desde ese momento, bueno, fue una seguidilla continua de robos que tuvimos, que los vehículos sabemos por dónde lo pasaron, la línea policía sabe por qué parte se pasan, saben todos los pasos ilegales, pero no hemos tenido mucha ayuda de ellos, porque los vehículos que aparecieron en Bolivia, que fueron dos en realidad, que pudimos dar con ellos por la ubicación de GPS, que no los querían devolver. Estos compatriotas de Atacama han estado al borde de la quiebra, y es que de acuerdo a diversos antecedentes recabados, pareciera ser que las leyes para entorpecer la recuperación. En cuanto a este matrimonio, hace poco más de 2 meses estuvieron a punto de perder 2 vehículos más, los cuales fueron abandonados con posterioridad en San Pedro de Atacama, donde de seguro estaban a la espera de ser internados a territorio boliviano, tal como ocurrió con sus otros vehículos. Hay un mercado grande de personas que quieren comprar vehículos chilenos robados a bajo precio. Una vez internados a Bolivia, estos vehículos reciben el nombre de chutos, automóviles que pasan un proceso de adulteración de chasis o que de plano quedan en manos de militares. Este registro muestra el momento exacto en que un enfrentamiento entre policía y los militares se produce a raíz de un chuto. En el registro, la Dinafrón enfrenta a militares quienes tenían en su poder un vehículo de dudosa procedencia. Quizás el mismo destino de una de las 3 camionetas de Ricardo y Silvia, los cuales aún no han podido ser ubicados. Ni siquiera estaba en el corral de la policía, era un particular. Estaba en el corral particulares. Y ya la estaban desarmando las camionetas, la habían sacado piezas, neumáticos. Al final tuvimos que armarlas por partes para poder traerlas. El tráfico legal es otra arista. En este caso, tal como alguna vez lo hizo la policía, hoy serían los militares quienes se encargan de cobrar sobornos para permitir el ingreso y, por supuesto, en caso de no acceder a ello, las consecuencias para los contrabandistas son extremas. Ilícitos de impacto que fueron investigados por el propio Emilio Sutherland. Fenómeno que es preocupante. Hay cientos de vehículos chilenos robados al otro lado de la cordillera de los Andes, en Bolivia. Y lamentablemente se hace la vista gorda por parte de las autoridades, nos da la impresión, del país altiplánico, porque en Bolivia se puede conseguir fácilmente patentes falsas, clonar patentes, gemelear vehículos y sacar documentos como si fuesen legales. Sin embargo, los alcances de estas prácticas van más allá. Hace pocos meses se descubrió que policías de bajos rangos pagaban a sus jefes entre $1,000 y $2,000 para ser designados a puntos fronterizos claves, enriqueciendo ilícitamente de esta manera a quienes están encargados de la seguridad. Detrás de 2 figuras que están detenidas hay toda una gavilla, un círculo terrible que está funcionando en la Policía Nacional, que está en crisis. Yo no puedo echar en la misma bolsa a todos los policías, por favor. Hay policías magistrales, maravillosos. Sin embargo, la historia de Silvia ha tenido un avance alentador. Un procedimiento conjunto permitió que en un estacionamiento particular de Bolivia encontraran una de sus camionetas. Bueno, aquí estoy con la camioneta. Recuperé la llave y tratando de armar todo lo que se pueda para poder llevármela por fin hoy a Calama. Pero está todo, así que hay que armarse de paciencia nada más.
800.000 pesos le cobraron a Silvia por recuperar uno de sus vehículos. Un lugar como varios existen en Bolivia, donde los vehículos son desmantelados o simplemente modificados para su recomercialización, mientras las víctimas poco pueden hacer. Es una mafia, organizaciones, pero ya estamos cansados. Porque la mayoría de la gente se cansa y nosotros hemos sido muy persistentes, hemos sido golpeados, seguimos. Y hasta que después de un año llegamos a la prensa. Sí. Llegamos a la prensa después de un año. De alto sacrificio, alto esfuerzo, alta lucha. Que se enteren todo Chile que acá en la frontera está la cura embarrada. Por fin logramos pasar la segunda camioneta. Aquí está ya a punto de revisar desde el SAC. Pero ya estamos aquí en Chile. Con nuestra camioneta, gracias a Dios, todo bien. Tráfico y contrabando en la frontera con Bolivia. Delitos de los que este verano escuchamos hablar a raíz del triste deceso de Sebastián Cangre Leyva, pero que amargamente son la realidad de cientos de compatriotas que ven impotentes como el esfuerzo de a veces una vida literalmente se desvanece como arena en el desierto.